Del 27 de abril al 11 de mayo se realizará el 12º Congreso Multidisciplinario de las Ingenierías en el Instituto Tecnológico de Morelia, con la finalidad de incentivar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. En ese sentido, Carlos Fabián Escudero García, subdirector académico del ITM, informó que el Congreso constará de las jornadas que aborden los temas de ciencias básicas, ingenierías mecánica, mecatrónica, bioquímica, materiales y electrónica, para que estudiantes de nivel medio, superior y superior asistan y vean las actividades que se realizan en el tecnológico. Por su parte, Alejandro Domínguez Castañeda, jefe del Departamento de Ingeniería en Materiales del ITM, señaló que se espera la asistencia de más de 3.000 estudiantes y se estarán impartiendo alrededor de 40 conferencias, 34 cursos cortos, además de que se tendrán dos exposiciones de carteles científicos, actividades culturales y un panel de egresados para que narren sus experiencias en el ámbito laboral. Además, se contará con investigadores docentes del ITM y de los tecnológicos de La Piedad, Zamora, Patzingán, Uruapan y Valle de Morelia, así como de otras universidades como la de Guadalajara, la UNAM, la Universidad Michoacana y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras, así como la participación de varias empresas relacionadas a las invenciones tecnológicas y científicas. Jessica Aguirre, respuesta.